Proteger IPS, protección y seguridad para usted. En el video de hoy nos va a acompañar el optómetra Juan Enrique Montejo Díaz, quien nos va a contar cuál es la relación entre una mala salud visual de un empleado y el mal ambiente laboral de una empresa. Vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre los problemas visuales en el ambiente laboral. Pero primero, doctor Montejo, cuéntenos, ¿cómo juega la vista un papel tan importante en el campo laboral? Nada más empezando, que la vista juega un papel tan importante que puede hasta crear un mal ambiente laboral. Cuando una persona se encuentra con problemas visuales, puede llegar al punto en que responde mal, empieza a tener conflictos con los compañeros, con los jefes. Voy a darles de por sí un ejemplo muy, muy sencillo. Una secretaria que tiene que estar escribiendo todo el día y tiene, por ejemplo, una hipermetropía, que es un defecto visual, en que el paciente ve muy bien y son difíciles de detectar, y no está corregida. Es un paciente que está escribiendo 1, 2, 3 horas, hasta 4 horas diarias y el ojo solo le alcanza a sostener la visión por media hora. Ese trabajo extra le va a acarrear problemas, o sea, inconscientemente va a empezar con dolores de cabeza, cansancio, malestar y mecanismo de defensa, como por ejemplo el sueño. Ese sueño se lo envía el organismo para poder cerrar los ojitos. Entonces, como no puede dormir y viene cualquier persona a pedirle el favor de algo o el jefe a pedirle que continúe haciendo un informe, va a estar irritado. Entonces eso conlleva un mal ambiente laboral. La visión debe estar en muy buenas condiciones para poder desempeñar un trabajo correcto en la empresa. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter.